¡Ya liquidado! ¡Chavo, güey! ¡Agárralo bien! Guache. Guache nomás. Esparcidito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Imagínate que tuviera la cabeza. Dáselo. Halo, halo. ¿Qué bien la matita va? El otro día le traiteñé un bule de agua donde venimos. Mira, mira, el viejo agarró el agua. Parece que aquí se va a quedar a dormir. ¿Qué te va a quedar a dormir tu niño? ¡Hala! ¡Qué autenticidad el bien quedó esta, la neta! Lo felicito macizo. Algo bien. Compa Brian. ¿Qué rollo? Aquí estamos en un nuevo video. También me encuentro por este lado de las parcelas. Vino a la casa un camarada, así como lo pueden ver, porque nos dio unos sillones y un bule. Y vamos a llevar una pala porque vamos a remodelar las carraquitas o las guaridas que tenemos allá en el monte. Así que si quieren ver cómo se pone esto, no se despeguen y pónganse bien pila. Salud, plebada. Así que ánimo, aquí vamos a llevar todas las cosas para allá. ¿La plebada va a traer a qué? Y que andamos nosotros tirando con este tramo por una limpiada perra y todos los poderes. Así que si miran que llevamos pala también, es porque vamos a pegar una limpiada, pero perra. Así que raza, acompáñenos. Esto apenas es el comienzo de las guaridas y esto luego van a ver cómo la vamos a decorar de Navidad y todo. Vamos a hacer 2-3 videitos de ahí, la neta. ¡Ey! Pero levante la machín, pues. Con fuerza. ¡Ay, no pude! Con fuerza. Tícate. Que no les caiga nomás. Arre, así. Así que ahorita lo bueno vaya que andemos por allá por la guarida, raza. Ánimo. Oye, bárnosla, compa Champi, ya está. Fierro. Plebada, pues. Aquí vamos llegando a las guaridas. Así que ánimo, bufiado. Mandé al compa Dani por aguas y todo. Pone a ganar el bule porque le vamos a echar agua a los. Le vamos a echar agua a los arbolitos que tenemos ahí. Ahora va a ir al chabón, ir a un parillo. Y a los de este, ¿cómo viene? Venimos. ¡Bien liquidado! ¡Chabón, güey! ¡Agárralo bien! ¡No, hombre, peba! Pues, mejor la vamos a grabar ahorita ya que llegamos ahí. Así que, trucha y guachan, ¿cómo vamos a dejar la guarida? Ahorita nos vamos a poner a chambear todos machín. Así que ánimo. ¡Salud, peba! Miren, pleba, los plebones pusieron mano a la obra, va, compa Tabito. ¿Está inspector usted nomás? Sí. Miren, algo bien. Sí, cuidado con estos plebes, pleba. No se les duerme el gallo nadita. Aquí tienen carbón para hacer fogatas. Aquí dejamos unos chamois y eso, ya nos ganaron con ellos. Ya nos dieron ganas con los chamois. Allá lo dejaron tirado, mira. Plebada, pues vamos a ver dónde vamos a acomodar un sillón y el otro, son dos. También mandamos los plebes por agua. ¿Por qué? Para regar los arbolitos, va, Tabito. Ese sillón lo vamos a poner aquí. El chiquito lo vamos a poner aquí. A ver, compa Champi, hágame el parito. Para ver cómo se ve. El grande ahí. No, el grande lo vamos a dejar en la principal. Aquí es la principal. Aquí vamos a tener el chiquito. El silloncito chiquito. Si lo mira muy sucio, luego lo vamos a poner un lavadón. Todos estamos en el monte, pleba. Y somos plebe de barrio, así que. Pues. Guachan, aquí lo andan acomodando. En caliente, no les duerme. A ver, siéntese uno ahí, a ver cómo se ve. A ver, ¡hala! ¡Qué agusticidad, mira! Guachen. Voy a llegar como si llegara grabando. A ver, aquí anda la plebada, mira. ¡Ay, qué agusticidad este viejón, mira! Ahí se le duerme mucho el chabón. Así que pues, aquí tenemos llantas, otros colchoncitos. Y vamos a llevar el otro sillón para allá. Ahorita nos vamos a ir a otra parte a cortar el techo de las demás chozas que tenemos acá. Así que, puro para adelante, pleba. ¿Cómo les caería, plebe? Ey, plebones, ¿cómo les caería que compren lucecita y la decoramos con luces y todo? Y compremos un pinito. Algo bien, va. Así que, esperen eso, pleba. Porque apenas va empezando esta decoración de las casitas estas. ¿Tirar un cohete? ¿En dónde? Mira, ahí hay otro. Mira, sí. No la quieran quemar, pleba, pues es lo que le digo, pues. No pueden ver que nadie haga algo bueno porque ya empezaron a tirar cohetes. No, me pleba. Para los que vienen para acá, se miran el video,
le vamos a poner trampa, así que vale más que no anden haciendo travesuras, que nosotros también podemos hacer travesuras. Pero pues, no para nada, me. Mientras no nos hagan giras, todo bien, va. ¿Ve, Tabito? Mientras no le hagan giras, todo bien. Así que, pues, ahí está el otro sillón. Y ahorita lo vamos a llevar para la otra casita. ¿Cómo la ve usted, compa Chabón? Bien. ¿Al chingazo? Así que, pues, estamos esperando las aguas. Porque llegamos bien secos. Y, la neta, llegamos bien secos. Y, pues, hay que tomar agüita. Porque está haciendo calor y pues hidratarnos, así que vamos a esperar a la plebada para darle, ánimo. Ah, pues pasó un camarada por aquí que va a cortar unos palos para allá para lavar las parcelas, así que nos trajo a regalar un pedazo de caña, raza, y me dijo que es comestible. Lo hice que comiera un pedazo, si no, dije, si no comes tú, yo no como, loco, quítate y me caiga mal. Así que aquí la vamos a probar, le damos un pedazo cada uno, a ver, ahí comparten ustedes dos el pedazo. ¿Quieres probar la boxeador? A ver, y le vamos a guardar los plebes ahorita a ver qué. Mira, dale un mordido. Pues dicen que esa es, está machina azucarada. Mire, se come machino el medre, guachen. Está dulce. Y esto, espérate. Está buena, está buena. Espérate, está, me conté como si estuvieras comiendo un jamoncillo, pero pues tiene agüita así. ¿Quieres? Mira, come. Nomás ese pedacito ya, porque no te... ¿Cómo estás, Tabito? Buena. ¿Va que está bien dulce? Está bien buena. Llevo Tabito con las aguas. Y pues... ¿Qué pa? La mata no te la coma, nomás la pura agüita. ¿Pocho, oye, dónde? No, la voy a regalar a mi compa. Ahorita voy a repartir a los pies aquí, me con un pedazo. Así que, tú para adelante, raza. Y allá vienen los plebes con unos machetes porque vamos a ir a cortar unos palos, va, compa Tabito. Al menos chingazo. Aquí está la otra chocita. A este le vamos a echar agüita. Esta plantita bonita que tenemos aquí, la tenemos muy descuidada ya, la cabrona. Y pues, puro para adelante. Así que este lo vamos a acomodar aquí. Este le vamos a quitar el forro este. Y pues, raza, iba agarrando poco a poco forma las chocitas nosotros. Ahorita tomo agua. Me engraneo. Me gustó más chino esta mata. Nunca la había probado. De eso vamos a sembrar. Vamos a tener que sembrar cañita aquí luego. Así que, raza, pues vamos a acomodar este sillón. Y nos vamos a dirigir a cortar ramas para poner en los techos a la chocita de otro video. Ánimo. Plebadita, plebadita, pues aquí andamos ya llevando matitas, miren, cortando y de todo para los otros techos. Así que quédense, porque ahorita van a ver cómo la vamos a dejar la otra. Una ya está casi terminada. Y ahí vamos poco a poco, plebada, con la ayuda de estos plebones y toda la clica. Así que, ánimo, se va a poner algo bien. Venga, se me pega en la frente. Estamos esperando el machete porque se les olvidó a los plebes para terminar de cortarlas bien, pues. Y pues, ánimo. Ahorita vamos a ver qué show. Y pues, puro para adelante. Andamos entre el monte, raza. Estas guaridas sí están perras porque son guaridas de... A mí me tocó por lo pronto, andar. Como les digo, a mí sí me tocó con mis amigos ir a hacer una guarida al monte. No sé si ustedes ahí sí les tocó, comenten. Y pues lo andamos haciendo aquí con los play del barrio. Así que, ¿el chabón dónde anda? Ya nos metió para el monte ya. A ver si no nos pierde ahorita. Venga, soy en guachín para allá. Qué perro, ve. Está todo tapadito así. Así que, ahorita ya que andemos aquí, vamos a esperar que lleguen los plays con la caguayana. Y para terminar de llevar ramas y terminar de equipar la casita. Así que, ánimo, raza. Gracias por su apoyo. Y todo esto lo andamos haciendo gracias a ustedes. Y para que se diviertan. Se vienen videos perros. Ya viene el tiempo de frío. Voy a obligar a hacer una fogatita de vez en cuando aquí en la chocita o en la guarida, como le digan. Así que, aquí vamos a terminar de cortarles, guachen, todo lo que llevamos. Vamos a ver, compa Champi. Saludos a la plebada. Me dijeron, ahí anda el compa Champi. Está más grande que yo, guachen. Ya, güey. Más grande que yo. ¿Y cuántos años tienes, güey? 15, ¿no? Tienes 15 años. Salió en los primeros videos cuando se pusieron los guantes, los plebes que grababa antes. Pero aquí está, aire. Todo eso le vamos a poner de techito ahorita. Así que, raza, pónganse pilas y quédense para que miren al final cómo va a quedar todo el rollo. Así que, puro para adelante y vámonos. Aquí sin batallar, compa Tabito. No la encontramos, pa. Andamos buscando plata y no encontramos oro ya. Cortaditas, a ver. Ayúdame a llevarla, Tabito. Ánimo, mire.
Esta nos va a servir para techo macizo. Sobreviviendo en el bosque nos viene guango a nosotros, la neta. Vea, compa, botear. Mira. Ánimo, ánimo, ánimo. Aquí venimos para el techo también. Váyanse llevando a esas. Dile al champi que se va llevando esas, todas esas que cortaron. Ayúdame, Tabito. Yo no puedo solo. Entre los dos nos vamos a llevar para ir grabando. Así que raza, guachen todo el camino. Ya no, estas estaban cortadas ahí, tiraditas. Las encontramos, como dice el Tabito, oro fresco. ¡Ey, ey, ey! Se vienen doblando. Ahí está, ahí está. Jálate, jálate, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Llévatelas, llévatelas, todas las que puedas. Ahorita te ayudo yo. Miren, aquí tenemos un flotón. Así que, a ver, ahorita les voy a grabar mejor para llevarnos la más a gusto. Ahorita les voy a grabar ya que lleguemos para allá. Así que aquí llevamos. Mira, mira, mira el monito este. Si ¿Sí puedes? Si no puedo, yo te ayudo, Tabito. A ver, bueno, pues, jálate. Sin miedo. Agua, Tabito. Jálate, pues. Jálate. Mira, mira, prueba. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar a ver si puedes. Jálate, Tabito. Tú puedes. Mira, mira, mira el monito. Allá va el viejo. Bueno, lo voy a dar con todo este puño, raza. Así que, pues ahorita ya para ponernos a acomodar. Y miren qué show. Ahorita lo voy a grabar. Así que, ánimo, raza. Fuga, fuga, fuga. Sigue batallando, Tabito. Anda batallando ya, anda batallando. Vámonos, vámonos. Mira, mira, mira el viejo. No que no puede, no que no puede. Anda tambaleando, mira. Anda bailando con la mata en el lomo. Cierro, cierro, pues. Ánimo. Fuga. Pues, hay que hidratarnos. Porque, jálese, Tabito. Te chambió macizo. Jálese, ahorita en raza también la vamos a echar agüita esta. Así que, miren, guachen la sillita que prepararon los plecas y me caigo. Y esta se anda queriendo poner amarilla, pero no la vamos a dejar. Ahí tenemos el... Ahorita el último la vamos a regar. ¿Va, compa Tabito? A ver, compa Tabito, yo quiero que le haga una... Pero una carita de Shuki perruna. Otra, otra, otra. Jálate, 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 sin miedo, otra. Ay, viejo, te va a quedar loco, chueco. ¿Qué hago esto? ¿Y si da, mira? Mira, 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 mira. ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¡Epa, chepa! ¿Quién te enseña eso, boteador? Ánimo, pues. Ir en plebada. Aquí están los cables estos, les voy a explicar. Todo esto es lo que va a sostener las matas, todos estos cables. Así que, miren, guachen. Pero está muy guango estos cables. ¿Quién los puso? No lo amarré. Ah, ok, este es Iren. Esto sí. Ahorita vamos a poner las matas aquí, así que... ¿Qué andamos, mano, a la obra, raza? Vamos a ir metiendo uno por uno. Jálate, compa Champi. Amárralo macizo. A ver, si quieres yo te ayudo. Grábame, yo lo voy a amarrar. Grábame. Yo lo vamos a amarrar, pleba. Para que quede el techo bien placoso. Cuidado que se rompen. Oh. Ahorita venga, güey. Ven. Oh. A una carita de chuque la raza, güey. Guacho, guacho. Te queda tuerco, güey. ¿Para acá, tuerco? ¿Tuerto? ¿Cómo se llama? Ahí está, aire. Tuerto. Al chingazo. Al mero fregadazo quedó. Así que, guachen. Quita el sostén de las ramas. Mira el chabón. Pon esta mano. Todo lo que trae el chabón. ¿Cómo venía? Se me cayó y se rompió. ¿Qué, viejo? ¿Anda cansado? Aquí hay agüita para que tome, viejo. Jálese sin miedo. Así que, raza. Ánimo. Y sí, qué cansado va a andar, no ha hecho nada. Me pegó un bulazo. Pues sí, pero no ha hecho nada. Ando cansado y se la ha pasado sentado. Ándale, está buena esa. Pero no para nada, me. Es trabajo en equipo. Nomás te pegan con el tiro. ¿Y este barejón dónde lo agarraste, pa? Ay, hasta ey, 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 ey. Que no le haga así porque dale así, güey. Y se están acá un chingo de tiro aquí. Mira. Ándale, tíralo para allá, me. No para nada. Y eso, y eso. Fierro, hay que poner el techo, pues. Vamos a empezar, raza. Ánimo. Jálate, jálate, Brian. Miren, trabajo en equipo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ahí va, ahí va. Tiene que agarrar forma. Que queden los palos por fuera. Para que no golpearnos nosotros. Así, miren. Ánimo, miren, raza. Vamos haciéndole el techito a esta otra chocita. Tenemos sillón y todos los poderes mágicos. A ver, grábame, Brian. Yo le voy a echar otro puño arriba. Espérame. Yo te grabo. Grábame, grábame, Dani. Ánimo. Guachen, raza. Vamos a ir acomodando la macizo para que quede algo bien. Agua, Brayita, no te hagas. Saliste en toda la cámara. Guachen. Guachen nomás. Esparcidita. Guachen nomás.
Ánimo. Acá Mayra. A ver, pásame, pásame. Vamos a ir echándole. Mira. Te va a llover aquí adentro seguramente, Brayita. Ay, no, me andas lloviendo. Ahí seguramente te va a caer una gotita. Bueno, raza, pues, ya andamos terminándola. Y pues, ahorita los plebes se fueron por otras cosas, así que si quieren ver qué es, no se despeguen, ánimo. ¿Le corto? Le va, pues aquí ando cortando un palo para sostener bien el techo que pusimos ahorita ahí, las ramas. Así que guachen. A ver si no... Nos hace falta cortar este palito. ¿Con cuánto chingazo crees que lo corte? ¿Cuántos crees? 10. ¿Tú? 15. ¿Tú? 5. Yo digo que unos 20. Pero recio, loco. A ver. Pues ahí no lo va a hacer. ¿Dónde? Oh, ahí. Lo voy a recargar bien. Bueno. Los contenedores. Aquí lo voy a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. ¿Quién es el número más cerca? Yo dije 20, ¿no? Verga, pensé que iba a durar a los 15 ya. No, falta este y ahorita lo voy a poner ahí. Guachen, a ver, plebes, ¿qué trajeron, pues? ¡Nada! ¡Chabón, dijo! ¡No, chabón, no llevó hasta allá! ¡Idiota! Para esto hay alumbre que están los vitropisos. Ah, iba a traer unos vitropisos. Sí, por eso no entramos para allá. No, por ahorita me ayudan a poner el palo este. Pato, y allí era pura entrada, había vitropisos. Había puro vitropiso. Era una tumba como de perritos así. Ah, pues no anden moviéndole ahí mejor. Sí, qué raza, pues, voy a terminar de cortar el palo este. Ahorita lo vamos a poner ahí, vamos a regar las plantas. Y ahorita le voy a enseñar todo cómo quedó. Aquella de esta, esta. Y pues, ánimo. Saludos, ahorita les grabo. Vámonos. ¿No va a traer uno machete? Nomás uno, pa. Fierro, pues. Guachen, raza. Y el compa Champi. Va. Agua, no va a tumbar todo el techo. Deténgalo, machín. A ver, ¿que te ayudo o qué? Rocha. Ahí se tiene que detener. Loco, lo hice mala de voltearlo. ¿Cuál? ¿Este? Sí, hay que voltearlo. Un gato, casi me caigo. Ahí está. A ver. Aquí va a quedar algo. Para arriba, que lo estenga. Machín. Ahí está. Ánimo, raza. Guache nomás. ¿Qué gusto se da? A ver. Cuéntese, viejillo. Ay, qué agosto la people. Porque no estoy para allá y me acuerdo. A ver, plebones. Ahora vamos a enseñarle a aquellas. Guachen, racita. Guachen nomás. Aquí dejamos matitas todavía para la otra carraca, pero esa la vamos a dejar al último porque vamos a hacer otro video. Pero vamos a decorarlas, pero algo bien, la neta, raza. Ya van agarrando forma machín. Guachen la mesa placosa que tenemos. Una mesita, los silloncitos estos, una llanta, sillón este, la alacena que tenemos acá, en raza. Guardamos el chamoy y todo. Así que, pues, puro para adelante. Miren, esta le armó la pipo, miren. Algo bien. Aquí está, mira, mi novia le arrancó la cabeza. Mira, el chabón trae a su novia. Mira el viejo. ¿Quién le arrancó la cabeza, compa chabón? ¿Eh? Yo. ¿Y por qué le arrancaron la cabeza? Doy un beso a la pancita. Dale un beso a la pancita, pues. Pero machín, con amor. Aquí como, imagínate que tuviera la cabeza, dáselo. ¡Halo! ¿Qué pasó? Mira el Brian, se anda cayendo solo. A ver, pleba, vamos a hacerle limpia. Allá a la otra chocita. Con esta pala que me traje, vamos a hacer limpia ahorita. Así que también falta regar la matita. Ahorita la vamos a regar. Si quieren. Guachen, vamos a limpiar machín aquí. Que quede algo bien porque esta es la próxima que vamos a equipar al chingazo. ¿Te caíste, pa? Hombre, no te digo, te andas cayendo solo. Ah, compa Brandon, a ver si es cierto, jálese. Pégale una limpiada buena. Pero que quede clean, miren. Esta es como una carraquita personal, está muy pequeña. Miren, ánimo. Le va, la neta. Está agarrando machín forma todo. Así que póngase pilas porque esto no lo vamos a dejar de la mano. Hasta que quede algo bien. Mira los plebones estos. ¡Eh!
Se van a querer venir a dormir anoche para acá. Poncho, Brian es otro viejito. ¡Epa, epa! No le digo, plebada. No le digo con esta plebadita, no se aguanta. A ver, ¿para qué creen que traemos este bote? A ver. Jálate, compa Champi. Tú vas a ser el bueno, pa. Échale agua a la matita esta, porque... Pero hay que pegarle una limpiada primero. Con la mano todo. Limpiar la machín, que quede bonita. Háganle la tacita otra vez. Y vamos a poner las piedritas por la orilla. Mira. Hay que decorar la machín porque... Esta es la primer matita que tuvimos a comprar allá en aquí. La neta. Y sí, pues ahí está, no se nos ha secado. Mira, el otro día es como que quedó agua de mule. Poncho, esta da como bolitas que... Pues hay, pues hay que... A ver que... Échale. Hay que cuidar la machín. Miren. Algo bien, la matita va. El otro día le traen un bule de agua donde venimos. Mira, el viejo agarró el agua para bañarse, ándale. Mira. Ahí está. Muchachos, ahí está, raza. Mira. Hay que decorarla por la orilla como estaba antes, así, piedrita por piedrita la orilla. Para que se mire bonito. Ahorita la voy a grabar. Miren, no tan grande, chiquitita. No, así se ve mejor. Chiquita, así se ve más curiosita. Así chiquitita, miren. Hija. Va agarrando. Formamos a ver cómo va el compa Brandon acá en la tarea que le dejamos al viejo. Vamos a ver. Pa Brandon. ¡Halo, el viejo! ¿Algo viene? Limpiecito, ¿no me parece ahorita? ¿Y si le ponemos matas aquí? Estaría bien que la agarráramos como vivero esta, va. Estaría bien. ¡Qué buena idea me diste! Yo creo que nos vamos a dirigir a un vivero en el otro video que andamos para acá. Y aquí va a ser el área de nuestro jardín. Va a ser nuestro jardín. Traemos tierra muerta, traemos matitas y la sembramos. Yo te voy a decir que si aquí guardamos las cosas y eso, pues... Mira, aquí hay un asiento improvisado. A ver, ¿y si te puedes sentar? ¡Hala! ¿En el tronco? ¿Qué pasó? ¿Y eso por qué haces esa voz, pa? No sé, güey, ¿qué me importa? ¿Ya te pusiste a hablar así? ¿Cómo habla? A ver, el Champi dice que ya le puso las piedras, clica. Les voy a grabar para que vean nomás. Compa Champi, ¿ya te pegaste un shower? A ver. Ah, recién bañado el viejo. Bache en raza. Algo bien. La matita, miren. No, siempre va a esta guarida, la neta, van agarrando machín. Cinco tú. Van agarrando machín forma. Así que, pues, así está el rollo. Hasta aquí le vamos a dejar este video, raza. Espero les haya gustado. Gracias por su apoyo. Y esperen más videos porque, ¿cómo les caería que trajéramos lucecitas, un pinito de Navidad para acá? Porque viene la fecha de diciembre y decorarla algo bien, pues. El viejón este, mira. Parece que aquí se va a quedar a dormir. ¿Qué te va a quedar a dormir, tu niño? ¡Hala! ¡Qué autenticidad el viejo! Ahí seguramente. ¿Ay, yo? Pues, raza, como miren el video, hay un desmadre. Ahorita nos vamos a poner a limpiar. Ahorita lo voy a grabar mejor. No lo voy a despedir todavía para que miren cómo lo vamos a dejar clean todo. Ahorita vamos a poner mano a la obra todos limpiando y... Para que dejar la limpiecita. Así que esperen otro video. En la siguiente toma para que miren cómo dejamos todo limpio. Ánimo. Miren, plebada. Qué perro estos plebes. En caliente, si nos ponemos a chambear todos, ya vieron cómo hacemos las cosas. Miren. Qué clean quedó esta, la neta. Los felicito macizo. Algo bien. Compa Brian. Al chingazo, miren. Dice el viejo nomás. Raza. Pues ahora sí les voy a terminar este video. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Denle like, compartan y todos los poderes mágicos. Así que esperen más videos. Y que anda la clica. Ánimo. Puro pa' adelante. Adiós, díganle a la raza. Rato, raza. Los quiero mucho.